Pasamos y vamos a ponerlo ya. Bueno, pues vamos a continuar. Después de la inauguración así formal del curso, ya se han ido las cámaras, en fin, toda la parafernalia que haya aparejado la presencia de la vicepresidenta primera del gobierno. Vamos a entrar ya en materia, no tanto política como sí profesional, que es un día que en este curso tenemos la suerte de poder contar con los responsables de contenido, de programación de todas las cadenas de este país, ¿no? Televisión pública, todas las televisiones privadas y algunas televisiones también de la FOTA, que pasarán por aquí, el panorama puede ser bastante amplio y bastante interesante también. Y como primera intervención profesional de este curso, tenemos una propuesta muy sugerente, la televisión que viene. Y entonces hemos encargado a Fernando Jerez. Fernando Jerez es compañero mío en Sogecable, es el director de Antena de Cuatro, una persona que ha trabajado en Madrid, también en el programa de Antena 3 Televisión, y en este momento, desde el principio del canal, ejerce la responsabilidad de la dirección de Antena de Cuatro. Fernando es un estudioso de la televisión, yo creo que es una de las personas que más al tanto está de las tendencias televisivas, de lo que se cuece, no ya en España, sino en cualquier otro país, en Estados Unidos, se lo sigue mucho, y es el responsable de muchas de las series de éxito de todo tipo de televisión. Así que, la televisión que viene, le agradezco mucho que esté con nosotros. Quiero, antes de comenzar, presentaros a María Teresa Ortiz. Maite Ortiz va a estar durante todo el curso aquí, porque es la secretaria del curso. Entonces, bueno, pues también asuntos que tengáis, os podéis dirigir a ella. Y escuchamos a Fernando Jerez. Gracias por venir. Gracias a ti, Antonio, por invitarme. Bueno, yo voy a hablar de la televisión que viene y pues voy a hablar de televisión generalista, ¿vale? A las claras os lo digo. Yo voy a hablar sobre lo que ahora mismo sabemos la gente que trabajamos en televisión en abierto. Es verdad que las tendencias ahora mismo, como bien dice en la introducción que está haciendo al curso, tiene que ver mucho con la fragmentación de las audiencias, con la aparición de nuevos canales, con la llegada de la TDT, donde España va un poquito despacio, como sabéis. Pero yo os voy a hablar de televisión generalista, que es de lo que más, y probablemente es de lo que más os pueda interesar mi perspectiva. El curso se llama La Televisión que Viene, ¿vale? Y yo creo que si tuviéramos que mirar al panorama internacional, incluso el nacional, esto tiene que ver con que la televisión viene y va. Es decir, la televisión del mundo es el pasado, es el presente, y pocas cosas puedo contar que innoven, aunque hay muchas, es verdad, y para eso deberíamos meternos en un tipo de televisión que probablemente ahora mismo se vea en sitios más minoritarios, en nichos, pero es verdad que si tuviera que hablar del panorama en el mundo es que la televisión viene y va. Y como vais a ver, vais a escucharme hablar mucho de revival, de volver a los clásicos, de los grandes formatos que siguen triunfando, que van por enésimas ediciones y que siguen y siguen y siguen. Bueno, el éxito es un concepto global, y es que es verdad. El éxito, si os dais cuenta, estoy poniendo ahí algunas marcas, y triunfan en todos los sitios. Bueno, hay algunos, como Lost, que no están en el lugar adecuado y no triunfan en España, pero normalmente Lost triunfa en cualquier lugar del mundo. Eso es lo que os digo, que el éxito es absolutamente global y que en todos los sitios funcionan las marcas que funcionan en todos los sitios. Es verdad que hay excepciones, pero yo no me voy a detener sobre ellas, porque sobre todo esto es la media aritmética, esto es muy importante. Como veis, House triunfa en todos los sitios, no triunfa solo en España. En España es la segunda barra tercera serie más vista. Sin Gimby es al pie de la letra, no es que tenga un gran resultado en Antena 3, pero tampoco es un gran fracaso y es un gran éxito en otros países, etcétera. ¿Veis? Hay una cantidad de marcas para que os quedéis con esta melodía, y es que el éxito es, insisto, global. ¿Qué tiene como consecuencia? Una, clarísima, que hay un mimetismo clarísimo en todas las parrillas. Ahí hay muchísimas marcas, las podéis ver en casi todas las televisiones de todos los países. Hay cosas peculiares, pero en cualquier caso, casi todos los prime time, que es donde estoy poniendo el foco ahora mismo con esta transparencia, obviamente se parecen muchísimo. Tú te coges la parrilla de Channel 4, te pones la parrilla de MC,
anti, prácticamente son muy parecidas. Otra consecuencia, clarísima, pues que con la gestión del éxito ajeno, pues evitamos el riesgo, está clarísimo. Si ha triunfado en todos los sitios, ¿por qué no va a triunfar allí? Y triunfa, obviamente. Eso está clarísimo. Os he puesto el caso más, no sé cómo explicaros, el más peculiar, pero en cualquier caso, y además es interesante cómo tiene que ver también el éxito con la versión local. Yo creo que, por ejemplo, Betty no nos está funcionando en cuatro y tiene mucho que ver clarísimamente con que lo hemos gestionado justo después del boom de EBA en España, y eso es autocrítica, y ahora mismo que podéis quedar con la copa. Otra consecuencia, los rankings. Quedaos con la copla porque vais a ver muchas cosas que se parecen poderosamente. El Britain Got Talent tiene talento, inciso, tiene talento, es un producto Got Talent, la franquicia Got Talent es un producto de absoluto éxito en cualquier lugar al que va. ¿Y en España qué ha pasado? En España ha pasado que la productora ha hecho algo absolutamente agresivo contra el mercado, que es copiar idéntico un formato. Nosotros compramos los derechos de Got Talent, que baratos no son, y Telecinco, auspiciado por Yes Music, copió rigurosamente el formato. Pero cuando digo lo copió, es lo copió entero, de pe a pa, en un movimiento súper agresivo de cadena productora contra Cuatro y contra el que tenía los derechos de Got Talent. Yo creo que esto para nosotros es malo, porque probablemente el programa que ha tenido una media de un 10 y para Cuatro está fenomenal, pues para las productoras está fatal, porque a lo mejor no están no pagan los derechos de formato, que les da mucho dinero, por cierto. En cualquier caso, el resumido veis, con Nation Street es como un amanecer por revueltos, es un serial, un show puramente autóctono. Dancing on Ice, que es lo que fracasó en Telecinco con Fuentes, que era Bailando sobre Hielo. Don Martin es una franquicia que va a adaptar a Antena 3, y quedando como marcas se van adaptando y se van adaptando, ¿entendés? Es también local, es una ficción local. Estados Unidos, American Idol, OT, por ejemplo. Deportes, de los que no me voy a detener mucho en los derechos que recibo hasta que llegue a Cuatro, obviamente. Veis el Dancing with the Stars, que es bailar, deportes, urbanos, supervivientes, España, la Eurocopa, está francamente bien, AIDA, que es lo más visto y quizás los eventos deportivos, la Liga de Campeones, la clasificación de la Eurocopa, partidos de la selección, etcétera, etcétera. Luego nos detendremos un poquito más en el género, si lo podéis ver. Más rankings, Alemania, el fútbol, esto es un formato del que vamos a hablar, es granjero buscar cosas, que ya veréis, vais a ver una cosa de Australia, pero es un formato de moda, ya lo veremos. Italia, veis, deporte, y Capo del Capi es un formato de humor, podría ser, no lo sé, un intermedio o algo así. Francia, rugby, CSI, fútbol. Bueno, habéis visto que todo se parece un poquito, es la gestión de derechos, grandes marcas, etcétera, etcétera. Y luego, algo que es muy importante, que es algo que, insisto, en España nos empezamos a familiarizar ahora con el concepto de la fragmentación, pero la fragmentación que ahora mismo empieza a preocuparnos a todos los profesionales de televisión, obviamente. He puesto ejemplos de otros países, en Alemania, en Francia, en Reino Unido, en Italia, y si os agarran los Estados Unidos, rondan casi ya el 70%, entonces todo el resto que es una pasada, 50 y tantos, hay momentos del 60 y tantos, eso. Pero sí que en Estados Unidos es muy importante deciros que, aunque hay esa fragmentación de audiencia, la tasa publicitaria está prácticamente toda en ese 30% de televisión estadounidense. Es muy importante, porque aunque vayamos a una fragmentación de audiencias, muy probablemente la tasa publicitaria, si es mediante, obviamente,
se va a quedar en la televisión en abierto y en los grandes canales. Tendencias internacionales. Bueno, mira, yo creo que esto, ya habéis visto qué triunfa y qué no triunfa, así en pequeños rankings. Yo creo que hay una clarísima, y es que las grandes marcas se reafirman. Gran Hermano, Superviviente, American Idol, Factor X, Got Talent, Amazing Race, Pekín Express, OT, todo triunfa en cualquier territorio donde se emitan este tipo de programas. Pero lo más importante, si es que van a seguir, si nos pongamos como nos pongamos, volverá a triunfar todo este tipo de televisión. Yo, honestamente, como he visto, no es así. Probablemente no es la televisión que le gusta a todo el mundo, pero es la televisión que triunfa. Y a mí el éxito y lo que le gusta a la gente me merece mucho respeto. Yo creo que probablemente trabajo en la televisión generalista y es lo que tengo que defender. Es verdad que yo creo que en España se hace muy buena televisión y yo creo que hay formatos de los que estamos repasando aquí que tienen mucho de buena televisión. Yo creo que, insisto, voy a meter más ideas, creo que en España tenemos un concepto de reality absolutamente perverso. Yo creo que Gran Hermano es lo que veamos un tipo de televisión de manera extensiva. Yo creo que eso no debe ser así. Bueno, de esas grandes marcas que os he repasado, yo creo que es importante destacaros qué está ocurriendo en España. Si vosotros analizáis las parrillas de las grandes generalistas de este país, esas marcas de las que hemos hablado solo están en dos cadenas, entre 5 o en 4. Y eso tiene que hacer reflexionar a todos los que trabajan donde no están esas marcas, porque probablemente ni Televisión Española ni Antena 3 han sido capaces de capitalizar ninguna de esas marcas, que por cierto han estado en el mercado durante mucho tiempo. Es verdad que en esas grandes marcas también hay otras marcas menos apabullantes de ser, pero muy, 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 muy notorias, tipo Supernanny, por ejemplo, que es un formato que adaptó 4, que llevaba 3 años en el mercado, y que nadie en televisión, en esa televisión, en la televisión de nuestro país, se atrevió a adaptar. Bueno, si veis ahí, si cantas y bailas, triunfarás en la vida y en la televisión. Pues sí. ¿Qué está ocurriendo? Pues es que yo os lo enumero, pero es que en todos los países triunfa un formato de bailar y un formato de cantar. Es así. Yo me imagino por qué, porque a la gente le gusta cantar y le gusta bailar, o por lo menos admirar a que puede cantar y bailar bien, yo creo que es aspiracional. Pero si os pongo a repasar, en España yo creo que a OT se le ha añadido la primera vez que una televisión programa un reality en tira diaria, un reality blanco, un reality de esfuerzo, de bailar con anónimos. Nunca se había hecho en la televisión de nuestro país, que es Fama, de la que hablaremos un poco más tarde. American Idol, que es como el OT, o el Factor X de Estados Unidos, que emite Fox. Dancing with the Stars, que emite ABC, que tiene una potencia espectacular. So You Think You Can Dance, en Fox en USA, que lo está gestionando ahora mismo. Factor X, Strictly Come Dancing en Reino Unido, Dancing with the Stars. So You Think You Can Dance en Australia, Let's Dance en Suecia, Dancing Queen en Holanda. Es decir, puedo seguir, y os repasaría muchos más. Os puedo contar que yo creo que en España, después de Fama, han venido otras televisiones. Por ejemplo, Televisión Española ha fracasado ahora con un programa de baile que ha sido Josep Lobato. Yo creo que lo van a intentar otras televisiones porque Fama no pasa desapercibido para nadie. Pero puedo contar cosas que hemos visto en los últimos mercados realmente interesantes. Quería que vierais. Tengo un poquito de. Vamos a ir un poquito más despacio porque hay cosas que solo se pueden ver a través del ordenador o de un DVD porque no se puede, no nos dejan copiarla. Sí, va a ver bien. Bueno, esto es una de las últimas innovaciones en el baile. Una vuelta más. Seven, eight. Not only will their dancing skills be tested, but so will their weight.
es una vuelta más a los realities de baile, y es que a la llamada de un a la llamada de una convocatoria para a los mejores bailarines del país, se les decía que iban a concursar en una cosa que se llamaba Dance Nation, y luego tenían que concursar con su padre, hacer un baile con su padre. Mira, esta es la pareja ganadora. Voy a poner el momento. Esto es pura tendencia. Digamos que esto en el mercado último ha tenido bastante impacto. Digamos que puede ser la sección de un programa o una parte del programa. Un programa. Puede ser un programa. Este es la parte de la obra. Digamos que después de prepararlo, baila. Baila para la muchísimos más formatos de baile. Hay un formato que también está presentado al mercado, que es preparar un baile para una boda. Os podría contar que hay muchísimos de música. Por ejemplo, en Finlandia ha triunfado un programa en el que se busca mayores de 75 años para hacer un grupo musical, y se ha salido en Finlandia. Se llama Born to be Wild, ¿vale? Y luego ahí también, pero en España no han triunfado, aunque sí que ha triunfado en otros países, es el concepto de supermodelo. Nosotros hemos fracasado estrepitosamente, y lo sabemos, y luego os contaré algo más sobre el porqué del fracaso. Pero sí que es cierto que el tema de supermodelo es una tendencia general de mercado también en grandes formatos. Supermodelo triunfa en Alemania, en Francia, triunfa en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ya han salido bastantes formatos que tienen que ver con eso. Miss Popularity, que es neozelandés, y es que unas modelos que supuestamente van a un reality los sueltan en un pueblo perdido del desierto neozelandés y tienen que ganarse la simpatía de la gente de un pueblo perdido de Nueva Zelanda. En principio, vamos a dejar un poquito lo de cantar y bailar, que insisto, es la gran tendencia, nos pongamos como nos pongamos. Aquí os ponía que el híbrido dating reality de convivencia, porque la hibridación de géneros es otra tendencia habitual en el mercado, pues bueno, la clave radica en provocar contrastes culturales, etcétera, etcétera. El gran driver del éxito de este tipo de programas se llama Farmer Wants a Wife, se llama Granjero Busca Esposa, triunfa en todos los territorios donde se estrena. Es líder en Alemania, líder en Bélgica, líder en Holanda, funciona bien en Estados Unidos, líder absoluto en Australia, y os lo avanzo, vendrá a nuestro país a manos de cuatro. Es un hablo de Australia. Thank you.
pero se sale en todos los territorios donde... Bueno, se intensifica la vuelta de los juicios tradicionales. Esto es así. Vuelve el éxito de concursos de toda la vida. El Fastworld, que estamos emitiendo ahora nosotros en cuatro, es un formato antiguo, pero, insisto, está el éxito de Pasapalabra, la Ruleta de la Fortuna, el Precio Justo, el Precio Justo se ha hecho un restyling así como muy coquero, muy setentero, muy gracioso, nada que ver con el Precio Justo que os imagináis. Y yo creo que eso es otra de las tendencias clarísimas, un poquito la vuelta de los quiz show tradicionales. Bueno, el fortalecimiento de los game show de esfuerzo físico tiene mucho que ver con cosas como el pressing catch, algo en lo que nosotros nos hemos metido para probar en verano, que era una American Gladiators, no nos ha ido bien, no pasa nada. Pressing catch ha ido los rebeldes del Pressing Cash, que van saliendo de la franquicia Pressing Cash, van haciendo Pressing Cash paralelos, que son los que ha comprado Antena 3 y ha fracasado y se lo ha llevado a sus canales de TDT, o el Pressing Cash de otro renegado que emitió la fiesta este fin de semana y que se ha metido un soberano batacazo. Bueno, la verdad es que el fortalecimiento de los game shows de esfuerzo físico también tiene que ver con la adaptación americana del humor amarillo, que va a ser a su vez Tele5, etcétera, etcétera. Los makeovers de hogar y los coaches siguen funcionando. Bueno, yo creo que los makeovers de hogar, en general, pues vuestra referencia, si habéis visto esta casa era una ruina de Antena 3, es el makeover de hogar. Hay makeover de cirugía estética, donde Antena 3 lo intentó y no le fue especialmente bien. Sin embargo, el de hogar, el otro día lideró en Franja, el miércoles pasado. Y luego el coach. El coach es un caso especial en nuestro país porque es un tipo de televisión que lleva funcionando toda la vida en sitios como Reino Unido y nunca había llegado a España, y llegó cuatro y lo puso en marcha. Si me preguntáis por qué no había llegado a España, tiene que ver con cosas un poco maquiavélicas de funcionamiento y programación en nuestro país. Por ejemplo, que es un programa corto y no tiene plazo, ¿vale? Esa razón hacía que no hiciera Tele5, Antena 3 y otro tipo de televisiones. A ver, hubo un momento en nuestras vidas que los programas tenían que durar no menos de 3 horas y media y tenía que haber un gran plazo. Bueno, eso, cuando salimos en cuatro, tuvimos bastante claro que teníamos que cambiar un poquito, entre otras cosas porque nuestra obligación era buscar un hueco donde innováramos o tuvieran cosas diferentes. Y el coach nos ha ido francamente bien. Francamente bien, Superman ha triunfado, esos adolescentes han ido francamente bien, hemos intentado Soy lo que como, ha habido alguna edición de Soy lo que como que nos ha ido muy bien, y el último y el más importante, porque creo que es la adaptación de una televisión a los tiempos, es ajuste de cuentas, que es un coach para ahorrar o para por lo menos gestionar bien tus cuentas en casa, que ha sido el coach que mejor ha dado en cuatro. Está muy bien, porque cuatro está intentando cosas que luego intentan otras televisiones y no les sale. Lo bueno que está haciendo cuatro, para mi gusto, no, yo no soy objetivo y voy a tirar muchas flores, pero es verdad que las cosas que ha intentado, que no se habían intentado nunca, hemos ganado una credibilidad que nos exporta a otras televisiones. Es decir, la Sexta ha intentado con los coaches y no les sale. Televisión Española ha intentado con los coaches y no les sale. Y nosotros nos hemos ganado una credibilidad en la gestión de ese tipo de formatos. Creo que eso es importante. Bueno, viva la familia. Pues sí, viva la familia. Es que esto, como lo he puesto como tendencia, y es que es así, la verdad. El reality, el talent show, el coach, el game show, todo empieza a tener formatos que tienen a la familia como centro neurálgico. Es decir, es más que un niño de primaria donde meten a los niños, pero hay otros formatos donde meten a la familia. Os voy a enseñar alguna cosita que tiene que ver con la familia, desde lo más heavy, que hay cosas muy heavy. Vais a ver uno, ahora mismo os voy a poner, que ha tenido gran éxito en Reino Unido y se acaba de estrenar la versión NBC en Estados Unidos. Se llama Baby Borrowers, ¿vale? Y Baby Borrowers no es más que el aprendizaje que hace una pareja de adolescentes de lo que le puede venir en la vida, ¿vale? La gestión de los niños, crear un hogar.
month-long experiment, five teenage couples are going on a crash course to see if they're ready for the toughest job of all. I'm still listening. What if my poverty and if the whole world...
y tener una vida mejor. Pues Telecinco vio la adaptación local. Sabéis que es la adaptación de un libro. Y Telecinco vio una adaptación local, discutible o no, pero ha sido uno de los grandes, grandes acontecimientos de la temporada. Y muy importante, vuelven los clásicos. Nueva adaptación del Coche Fantástico, muy importante, de verdad, ¿eh? El Coche Fantástico, el TV Movie que va a dar paso a la serie, lo estrenó Televisión Española y ha sido la película más vista de la temporada, ¿vale? O sea, Sensación de Vivir, que yo creo que gestionará Telecinco, porque tiene un acuerdo con Paramount, hace una revisitación de Sensación de Vivir en 90.120, y luego se sigue trabajando sobre la vuelta de V. Bueno, la televisión en España, en línea con el mundo entero. La Fuerza de los Veteranos, ya lo hemos visto. OT, AIDA, los clásicos. Amanecer con Revuelto, Supervivientes, Pasapalabras, todo es el récord en su género, ¿vale? Y son pocas cosas se han colado en el ranking, pocos estrenos se han colado en el ranking de las cosas más vistas. Luego hay cosas que tienen que ver con el mundo del fenómeno televisivo, como Fama, que no va a aparecer en las cosas más vistas, pero según Bertele, por ejemplo, ha sido uno de los grandes acontecimientos de la temporada. Bertele destaca 5. Y yo estoy bastante de acuerdo. Y 2 son de 4. La Eurocopa, Fama, Bea, Sin Tetas y el Eurovisión ligado al Chiqui Chiqui. Nos guste o no nos guste, ha sido los 5 eventos de la temporada y es verdad, es así. No ha habido más. Bueno, el Casi Reality como producto televisivo. Bueno, pues sabéis que ahora mismo el reality entra con castings, los castings de todo, castings de futbolistas, castings de todo, absolutamente de todo. Yo creo que ahí se sabe cuáles han sido los triunfadores, luego ha habido intentos de hacer reality casting con humoristas y no han funcionado bien. Yo creo que también tiene que ver un poco donde se emitió, que era Televisión Española, que llamaba el Rey de la Comedia, luego el boom de las adaptaciones internacionales, ya hemos hablado de ellos, Sin Tetas, La Dona, repunte de la ficción nacional. Ahí ya se ha colado como la emisión más vista de la temporada. Pero yo creo que también ha habido cosas que han estado francamente bien. Yo hay dos ejemplos que me parecen muy interesantes en el mercado español. Uno es el Internado, y me voy a detener mucho en el Internado, porque me parece que, insisto, es el motor de los dos pasos que la ficción nacional ha dado con ella. Yo creo que con el Internado la ficción española ha avanzado, y eso es innegable. Y luego, insisto, Sin Tetas, la gestión de Sin Tetas, que me parece un 10 para la cadena líder, que mientras no se muestre lo contrario, solo más esto. Triunfo y revalorización de la ficción internacional. Pues esto, de verdad lo siento, pero esto lo ha hecho 4, y punto, ¿vale? 4 nació, empezó a integrar la ficción internacional en su parrilla, la empezó a llevar al éxito, y cuando salió House, que tampoco se estrenó tan tarde del nacimiento de 4, si nosotros nacimos el 7 de noviembre, House estrenó en febrero del 2006, con House hubo un cataclismo, todo el mundo quería House, todo el mundo quería ficción internacional, y se ha producido muchas cosas desde la inflación de los precios, porque ya somos muchas televisiones que queremos las mejores series, y yo creo que eso es producto de verdad, insisto, es producto de 4. 4 ha hecho que se revalorice el mercado de las series extranjeras. El desgaste del corazón agresivo, pues esto es un hecho, es así. Porque el motor del corazón más agresivo, que era Telecinco, ha modificado. Telecinco ya no es la Telecinco del tomate, ni es la Telecinco de salsa rosa. Si os dais cuenta, ellos han intentado evolucionar, no lo han soltado. Pero yo creo que la cima del corazón más canalla se produjo en el verano del 2004 con la muerte de Carmina Ordóñez. Yo creo que ahí los directivos de televisión nos arrepentimos de ser como éramos. De repente tuvimos que gestionar algo que se nos fue, para mi gusto, es una opinión muy personal, creo que se nos fue de las manos por completo. Creo que hay un antes y un después de ese momento absolutamente canalla de la televisión, donde yo creo que muchos nos avergonzamos de trabajar en ese tipo de televisión. Y afortunadamente salió 4 para poder seguir y hacer una televisión un poquito más bonita.